manejar una ciberseguridad mínima en las empresas en esta etapa de tanta digitalización? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en Digital 902. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona, ya saben, hablar de los negocios y cómo a través de los diferentes canales digitales pues nos damos a conocer nuestras propuestas de valor. Y hoy estamos un martes más, martes 8 de marzo de 2022. Quiero hacer aquí una pequeña, un pequeño espacio para dar un cordial saludo a todas aquellas mujeres valiosas de este mundo, de este país, de esta ciudad y sobre todo aquellas que de pronto están sufriendo por alguna u otra circunstancia, violencia familiar, violencia contra la mujer. Esto estamos en contra de ello, pues, y empoderarnos como sociedad para que podamos tener una sociedad más justa y que valoremos, pues, no solo a las mujeres, sino a todo ser humano por el hecho de ser ser humano. Bueno, vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes, ya saben, dentro de katiaman.com tenemos nuestras mentorías. Si tú eres una empresa, un negocio B2B que buscas a otros, a otras empresas como clientes, dentro de LinkedIn puedes tú implementar un embudo de generación de oportunidades de negocio, captar nuevos potenciales clientes a través de un sistema de generación de estos sistemas de oportunidades y que nosotros les enseñamos a través de las mentorías dentro de katiaman.com. Más información, katiaman.com/mentorías, y recuerden, la segunda edición empieza este 15 de marzo. Echarle un vistazo. Si están realmente interesados, ahí pueden dejar sus datos y guardar esa información para que podamos revisar si podemos ayudarles en este sentido. Y bueno, vamos a volver con la entrevista de hoy. Hoy tenemos el placer y la compañía de hablar con Diego Balseca. Diego, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Gracias, Katia. Buenos días con todos. Y deseando a todas las mujeres de nuestro país un excelente día, y a las mujeres también de todo el mundo, y sobre todo a las que están relacionadas con la ciberseguridad y apasionadas con la ciberseguridad. Sí. Bueno, de hecho, me parece interesante y gracias por tu acotación. De hecho, las mujeres, la otra vez veía un reportaje, había muchas mujeres involucradas con el tema de la tecnología y ahora que están la tecnología ampliando en diferentes aspectos, ¿no? Inteligencia artificial y muchas otras cosas más. Y dentro de esto, la ciberseguridad, que seguramente tendrás el placer de conocer a muchas mujeres valiosas que están también en este sector que tú tanto dominas. Mi querido Diego, hoy vamos a hablar sobre ¿cuál es esa seguridad, ciberseguridad mínima que debemos tener las empresas? Pero no sin antes invitarte a que pues, te presentes. ¿Quién es Diego Balseca y a qué te dedicas? Gracias, Katia. Te cuento, más que presentarme como una parte especialista, como un técnico especialista, te puedo decir que soy un apasionado por la ciberseguridad. ¿Sí? Dentro de mis 20 años de carrera en el campo, he podido lograr unas 60 certificaciones internacionales en esta línea, tanto en infraestructura, ciberseguridad, gestión de tecnología de información. Y ahora tengo el gusto de ser el CEO de NGS Security Logic, Next Generation Security, en el cual ya tenemos la capacidad desde Ecuador para poder apoyar a otros países en temas de ciberseguridad. Estamos ya en la región en 5 países. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Siempre nos es grato tener empresarios, como ustedes ven, traemos a gente especialista, no solo en conocimiento, sino en experiencia, y que ha probado y que tienes la oportunidad de haberte expandido. Realmente, pues, nos alegra mucho, y gracias nuevamente por estar aquí en el podcast. Bueno, como tú bien decías, aparte de mencionarte o uno autoconsiderarse especialista, el decir que uno nos apasiona algo, pues nos da la cabida de que estamos en buenas manos y que va a haber gente que, en este caso, en el tuyo, que nos vas a poder aportar muchísimo valor para los que pues, no manejamos esta área en particular. Y voy a hacer unos pequeños
digamos, argumentos que normalmente todas las empresas podrían decir, bueno, yo manejo, pues digamos que lo básico, ¿no? Trato de concientizar a todos mis empleados de que puedan mantener contraseñas seguras, de que puedan tener de pronto un acceso limitado a cierta información, que esto también se maneja. No todo el mundo tiene acceso a toda la información, dependiendo del rango, dependiendo del nivel. Se hacen actualizaciones de software, se pueden hacer de pronto incluso backups, o copias de seguridad en diferentes lugares justamente para poder respaldar la información en un caso de un ciberataque, o cosas típicas, ¿no? Como dejas de tu computador y que se bloquee la computadora para que nadie entre y manipule la información. Si aún así muchas empresas, digamos, que manejan esto que digamos que como cultura general en tema de seguridad lo manejamos todos. ¿Qué adicional de esto podrías tú argumentar, Diego? ¿Y qué otras seguridades podríamos ir incorporando en este esquema de la mínima ciberseguridad que debemos aplicar, como incluso hasta por sentido común? Sí, tú lo has mencionado bien. Muchas veces lo hacemos de forma muy informal. Sí, ese es uno de los problemas más graves que tenemos, la informalidad. O lo hacemos pensando, o como tú decías, en el sentido común. Ok. Ustedes saben que el sentido común es el menos común de los sentidos. Uh-huh. ¿Sí? Y por eso te quiero decir que para iniciar está bien que tomemos ciertas líneas bases, pero si vamos ya a formalizar nuestra ciberseguridad, debemos tomar dos líneas fundamentales. La primera, como tú lo has dicho, está orientada al ser humano, ¿sí? En donde entran los temas de concientización y sobre todo el tema de la documentación de políticas, ¿sí? Esa es nuestra primera línea. Muchas veces pensamos que lo primero que vamos a hacer es poner un antivirus, un firewall, poner elementos tecnológicos que nos protejan, pero la tecnología per se no hace nada, ¿sí? Si nosotros no creamos un plan o generamos una política adecuada para la gestión de esa ciberseguridad. Entonces, nuestro primer paso fundamental es saber cuál es nuestra superficie de ataque, es decir, cuál es nuestra red, dónde está nuestra información, ¿sí? A lo que conocemos como superficie de ataque, ¿sí? Luego debemos de evaluar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos? Nuestra empresa, nosotros como personas, ¿sí? Generar pruebas de concepto respecto a esa posible pérdida de información, ¿sí? Hacer remediación si fuera el caso. Ahí entra justamente lo que decías, hacer actualizaciones, parches, ¿no es cierto? Y el monitoreo continuo. Entonces, estamos cerrando un ciclo ya desde la parte humana, ¿sí? Desde la parte del talento humano. Luego sí entrará la parte tecnológica, una capa tecnológica en donde debemos empezar con el tema de recolección de información, procesamiento, el análisis y al final tomar decisiones sobre la información que estoy manejando y el nivel de riesgo y la ciberseguridad que tengo. Entonces, esto es un tema de formalizar. Todas estas líneas están manejadas por estándares internacionales como la ISO 27001 y la ISO 27002, ¿sí? Cuando hablamos de ciberseguridad. Pero si hablamos de una empresa como tal, debemos también estar conscientes de que necesitamos manejar lo que se conoce como un plan de continuidad del negocio, ¿sí? ¿Cómo voy a reaccionar en caso de que tenga un incidente? No necesariamente un ciberataque, un incidente en forma general. Recuerden que aquí en Ecuador, casi el 70% de las empresas no disponen de un plan de respuesta de incidentes. Es un número elevadísimo. Estoy hablando de empresas formales, empresas medianas y grandes, ¿sí? El 80% de estas empresas no estiman el impacto económico que puede generar esto, ¿sí? Y el 64%... ¿Por qué suceden estos impactos? Porque el 64% no revisa o no evalúa a sus proveedores. Entonces, muchas veces pensamos en que nosotros estamos seguros. ¿Sí? ¿Cómo están los demás? Es más o menos lo que nos está pasando actualmente con la pandemia, siendo una relación para todos, ¿no? Nosotros nos cuidamos, nos ponemos la mascarilla, utilizamos el alcohol, pero ¿cómo sabemos que la persona que está junto a mí está haciendo lo mismo? ¿Sí? ¿Qué tan protegidos estamos? Entonces, no somos una isla, debemos trabajar en conjunto. Claro. Y qué maravilloso, y gracias incluso hasta por las estadísticas que nos estás brindando, Diego. Cuando tú dices, claro, la empresa debe armar un plan de
de revisión, ¿no es cierto?, de cómo reacciona ante un incidente, que no necesariamente es un ciberataque, mencionaste. ¿A qué te refieres con, o danos tipos de incidentes que pueden pasar y en base a tu experiencia normalmente dentro de las empresas? Ejemplo, cuando hablamos de respuesta de incidentes que te comentaba de continuidad de negocio, hay incidentes que pueden ser incidentes financieros, por ejemplo, no tener el capital adecuado para flujo, ¿no es cierto? O incidentes relacionados con el talento humano, una enfermedad, el tema del COVID, se nos enferma el personal, ¿cómo reacciono como empresa para tomar las acciones adecuadas respecto a la continuidad del negocio? ¿Sí? Yendo a la parte tecnológica, si yo dispongo de algún servicio que sea a través de un medio tecnológico, estos tienen contingencia, es decir, en caso de que se vaya la energía eléctrica, puedo mantener mi servicio. En caso de que tuviera, en este ejemplo, lo que está sucediendo ahora con tema de Rusia y Ucrania, varios de los data centers están en la Unión Europea, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a reaccionar esos temas de comunicación respecto, o cómo nos van a afectar esos incidentes a nuestros negocios? ¿Sí? Muchos de los servicios de cloud se encuentran en esos sectores. Entonces, estamos preparados para, en caso de una falla de un data center, continuar con nuestro negocio. ¿Nos va a afectar eso? Entonces, como les decía, no necesariamente son solo incidentes informáticos, son más allá de los incidentes informáticos. Ok, listo. Entonces, cuando nosotros, como tú has mencionado, hay diferentes incidentes, ya sean financieros, de recurso humano, tecnológicos, ¿cómo podemos luego, aparte de mantener este plan de continuidad de negocio, y incluso darnos cuenta, tú mencionaste algo súper valioso, y es que las empresas no aterrizan o no aterrizamos cuando va a pasar algo con la información? ¿Cómo va a afectar al giro del negocio? ¿Cuánto va a afectar en las ventas? ¿Cómo poder armar este plan? ¿O este plan ya está, o estos, digamos, acciones están dentro de este plan de continuidad? Sí, el primer punto, el primer paso para cualquier empresa que quiere tomar un esquema de continuidad de negocio es justamente realizar lo que se conoce como un gap analysis, un análisis de brecha. ¿Sí? Saber qué tan alineado estoy respecto a una norma. En este caso, como te decía, la norma 27001 estaría bien. ¿Sí? Si fuera una entidad financiera, como sabemos, hay muchas entidades financieras que también están en este camino, podría ser las normas PCI, que están orientadas a temas de manejo de información de tarjeta vientes. No solo instituciones financieras, pueden ser instituciones, empresas de retail, de ventas, todos los que manejen tarjetas de crédito como medios de cobro, deberían alinearse a la norma PCI. ¿Por qué razón? Y les voy a hacer algo que parece gracioso, ¿sí? Pero nos pasa el día a día. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo tengo la tarjeta de crédito, pero wow, aparecieron ventas o compras que yo no las hice. Lo que normalmente decimos es un clonado de una tarjeta de crédito. ¿Por qué sucede? Si sabes que le preguntas, le dices, ¿tú compras una pizza por teléfono? Dice, sí, yo, claro, yo pido una pizza por teléfono. ¿Y cómo pagas? Con la tarjeta de crédito, por supuesto. ¿Y cómo das esa información? No solo le dicto el número, le doy los datos. Y ahí es donde uno se da cuenta que está entregando información crítica personal y no sabemos a quién estamos entregando al otro lado. No le conozco a la persona que está entregando. ¿Cómo sé que el receptor de esa información es una persona confiable o no está utilizando mis datos, que acabo de dar todos los datos de una tarjeta de crédito? No necesito el plástico para hacer una transacción ahora, todo se lo puede hacer electrónicamente, ¿sí? Y nosotros somos demasiado confiados, se podría decir, al entregar nuestra información. Entonces, es importante darnos cuenta nosotros personalmente qué es lo que estamos haciendo bien y en dónde podemos estar fallando. Esas brechas son las que debemos analizar inicialmente. Para eso, como te decía, necesitamos generar un análisis de brecha. Y existe ya, obviamente, varios puntos a considerar, ¿no? Entonces, para eso les sugiero el análisis de brecha tipo 27001.
Genial, qué maravilla. Y es sensible, ¿no? Has puesto un ejemplo que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Sí, a ver, pide la pizza para la reunión o vamos a comprar y dejas esa información. En este caso puntual, en el ejemplo, ¿qué se debería hacer? Es decir, ¿no entregar esa información o incluso pedir a otro proveedor, buscar a uno que sí me facilite de pronto hacer la compra en línea donde yo mismo pueda poner los datos y evitar entregar esta información tan sensible a alguien que no conozco? Es correcto. En este caso, es mejor hacer a través de una pasarela de pagos, ¿sí? Y una pasarela que sea, obviamente, que tenga las debidas seguridades y, en este caso, el cumplimiento de la norma PCI, que es una norma internacional. ¿Y sí. por qué esta aclaración? Porque recuerda, aquí en nuestro país, prácticamente el 53% de las personas que hacen transacciones aún lo hacen por llamada telefónica, ¿sí? Entonces, es un número alto. 29% de las personas que generan transacciones financieras van a un banco o lo hacen en un cajero electrónico, en un ATM, que también no están exentas de un tema de fraude, ¿no? A nivel físico, en un ATM. Y prácticamente se ha ido incrementando el uso de los dispositivos móviles, ¿no? Los teléfonos inteligentes, y estamos sobrepasando el 53% de uso de dispositivos móviles. Entonces, la tendencia va a ir hacia allá, el uso de dispositivos móviles y el uso de pasarelas. Eliminar ya las transacciones financieras a través de un medio informal, se podría decir, que es la entrega de información de persona a persona por una llamada telefónica. Esa es la más riesgosa que puedan tener. Claro. Genial. Otra que teníamos antiguamente, no sé si ustedes recuerdan, se utilizaba el famoso voucher con la tarjeta de crédito. Cuando pasaban la tarjeta de crédito y le pasaban la maquinita, la rastrilladora, ¿se acuerdan? Pues tomaban los datos y de pasito tomaban el número del CCV, que era el código de validación de la tarjeta. Y nosotros aprobábamos que se diera esa información. En ese voucher, en esa copia, rastrillada estaba el número de tarjeta, los datos personales, número, la fecha de expiración y el CSV. En nuestras manos estaba todo. Entonces, ahora con el intercambio hacia los POS, los sistemas digitales, obviamente se evita toda esa pérdida de información sensible. Claro. Y bueno, bien que mencionas todo esto, porque a veces damos por sentado, como tú dices, somos tan confiados y esa información, bueno, como todo el mundo lo hace, pues no va a pasar nada. Y bueno, pasa que muchas empresas de pronto dicen, bueno, hago la normativa o quiero implementar, y tú dices, bueno, está bien de pronto hacerlo desde el sentido común, pero ya se debería implementar de manera ya más formal. ¿Cuánto tiempo lleva? Hablemos de pequeñas empresas, ¿no? Empresas que están empezando, que tienen de 10 a 50 empleados. Sé que es un número de pronto muy, muy, muy grande, o es una pregunta muy amplia, pero a tu criterio, ¿cuánto lleva una empresa ir implementando justamente todas estas políticas, este análisis y esta concienciación desde la parte de capacitación del recurso humano para entender, para visualizar o para saber cuál es de la data que es tan importante? Tú has mencionado algunas cosas interesantes, incluso este tema del plan de continuidad. ¿Cuánto lleva una empresa gestionar armar un plan de ciberseguridad? Bueno, es variable, ¿no? Depende mucho de la relación, sobre todo de quién está en la cabeza. Si la cabeza no está alineada con los temas de ciberseguridad, cualquier tipo de plan no va a marchar, ¿sí? Y ese es el primer paso, tener una alineación fuerte de toda la parte directiva hacia la aceptación de un plan de continuidad o un plan de ciberseguridad. El tiempo aproximado que te puede tomar ya entrando en un proceso con acompañamiento, te puede tomar hasta unos 3 meses más o menos alinearte completamente, y de ahí sí un proceso de maduración. ¿Sí? Estamos hablando que es un círculo virtuoso, un tema de seguir mejorando continuamente y documentando estas mejoras. No es un tema estático, es muy dinámico, ¿sí? Entonces, claro. Genero mi primera línea, lo que se conoce como línea base, y desde ahí parto hacia adelante.
Genial. Qué maravilloso es lo que dices, ¿no? Línea base, un aproximado de 3 meses y un proceso de facturación, como todo, ¿no? Tenemos un círculo virtuoso, es decir, ir afilando la sierra, ver posiblemente se lanzaron ciertas, en base a esa situación actual, ciertas hipótesis, se van calculando ciertas cosas, pero salen imprevistos, cosas que no se pensaba, y con esto se retroalimenta este proceso de maduración. Este proceso de maduración es, entiendo, continuo. Para esto es importante también el apoyo y la guía de un experto que nos acompañe durante todo este proceso. Bueno, durante el proceso de implementación, lo que intentamos es siempre formar a alguien del equipo interno de una empresa que vaya reutilizando, vaya haciendo esa realimentación de información y creando nuevos procesos internos. ¿Sí? Entonces, uh-huh. Como te decía, es dinámico, pero siempre debe la empresa tener a alguien que esté manejando esta planificación, ¿no? Siguiendo los indicadores, viendo cumplimiento, y obviamente si marcha en esa línea, fácilmente las empresas pueden llegar a certificarse muy, muy fácilmente en una ISO 27000 de temas de ciberseguridad. ¿Sí? Gestión de la seguridad realmente. Entonces, si vamos ya a empresas pequeñas, medianas, no más allá de 6 meses podría estar con una certificación de cumplimiento ISO. Ahora, si no es la visión que tiene la empresa, debemos recordar que aquí en el Ecuador existe la Ley de Protección de Datos Personales que fue aprobada el año pasado, mayo del 2021. Y que es de cumplimiento obligatorio para todos quienes manejamos información sensible personal. Entonces, no es solo el hecho de que me voy a proteger como empresa, sino que también tengo normativa y regulación que debo cumplir como empresa. Ok. Esto obviamente entiendo que es información sensible de nuestros clientes, que digamos si tenemos una pasarela de pago y tenemos información sensible de ellos, también estamos en la obligación de cuidar a través de, bueno, esta nueva ley que planteó. Correcto, y no solo de los clientes, ¿no? También de nuestros colaboradores internos, también es información sensible, ¿sí? Entonces, y no solo si pensamos en una pasarela de pagos, estamos hablando de un proyecto, y no solo de temas de tecnología. En cualquier ámbito de los negocios podemos manejar información sensible, ubicaciones, datos personales, teléfonos, podría afectar. ¿Y cómo puede afectar a una persona esa? Especialmente temas de reputación. ¿Sí? Ustedes saben que a través de redes sociales se puede construir muy duramente una imagen, pero se la puede destruir fácilmente, con pocos mensajes. Por supuesto que sí. Entonces, claro. Es un tema reputacional realmente. Claro, es la confianza, ¿no? Como tú bien mencionas, crear confianza, y no solo en la parte digital, con la persona, una relación cercana a tuya puede demorar años y romperla en segundos, claro que sí. Ahora, esta ley de datos que mencionas que ha sido trabajada o hecha reciente y aprobada acá, ¿tiene penalizaciones para las empresas que fallen con esta seguridad sensible, tanto del cliente externo como interno dentro de la empresa? Claro que sí, existen sanciones económicas, ¿sí? Y aparte de las sanciones económicas, si ya nos vamos a temas un poco más complejos, que sería entrar ya al uso del COIP, ¿sí? Del Código Orgánico Integral Penal, existen sanciones que pueden ir con la privación de libertad entre 3 y 6 años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay un tema de una violación de intimidad, por ejemplo, de información, entonces lo mínimo sería una sanción de unos 3 años. ¿Sí? Entonces, o sea, hay mucho por juego, claro, mucho por juego, y sobre todo, entonces por eso es importante también asesorarse de los expertos. Mi querido Diego, se nos acaba el tiempo, mil gracias por toda la información valiosísima que nos has dejado. Palabras finales tuyas, algo que tú quieras aportar que yo no te he preguntado, y luego, pues, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, yo quiero dejarles con una imagen y con una frase que debe calar en ustedes, ¿sí? Cada uno decide la postura de ciberseguridad y los riesgos que desea tomar.
Uno es el que decide. Nadie nos va a dar decidiendo sobre nuestras posturas. Y no se olviden también que esto no es un tema solo corporativo, solo empresarial. Esto también viene desde la casa, ¿sí? Y obviamente el primer círculo de ciberseguridad es la familia. Si en la familia manejamos esta clave con nuestra niñez, con los conocimientos adecuados, con los riesgos que podemos tener a nivel de internet y de uso de medios electrónicos, podemos minimizar cualquier incidente y cualquier afectación personal, ¿sí? Y empresarial, obviamente. Eso como un mensaje para todos, para toda tu audiencia, Katia, y muchas gracias por haberme invitado acá. Como te había comentado al inicio, nuestra empresa se llama NGS, que es Next Generation Security, es la nueva generación de seguridad. Anteriormente se llamaba Security Logic, y estamos orientados a temas de inteligencia y seguridad de la información. Nuestro sitio web es www.ngs.com.es, y dentro de este también tenemos lo que se conoce como un CERT. El CERT son los Centros de Respuesta a Incidentes Informáticos, y también disponemos de un SOC, que es un Centro de Gestión de Ciberseguridad. Sí, esto obviamente orientado a empresas, ¿no? En las cuales podemos apoyarles en lo que hemos conversado durante esta charla, durante este día. Cualquier cosa, estamos atentos, estamos a las órdenes. Gracias, Katia, nuevamente por tu tiempo, por tu espacio, por tu público, y estamos a las órdenes. Más bien a ti, Diego, muchísimas gracias. Sí, nos quedamos con muchas cosas valiosas de tu parte. De hecho, esa frase al final, debemos manejar el tema de seguridad como algo que debemos instaurar desde las familias, padres, inculcándoles a los hijos estos esquemas de aprender a cuidar nuestra información, ¿no? Y luego esto ir extrapolando dentro de las familias y, obviamente, ya de manera profesional, dentro de las empresas. Y bueno, para esto están expertos como tú, que nos pueden ayudar en esta gestión. Diego, mil gracias por tu tiempo, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.